Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Aquí su amigo Conan en un video más. Hoy tenemos un video que te va a servir de muchísimo, ya que te voy a dar un tip que te va a funcionar a la hora de comprar algún jugador especial, algún icono, y que tal vez piensas que no te puede servir bien por la posición o por los stats. Quiero tomar el ejemplo con Roy King, que es un icono que generalmente lo vemos en plantillas como MSD, y si nosotros nos vamos a su gráfica, podrás darte cuenta que en su calificación global, dependiendo a los atributos que ves en pantalla, pues le calcula una media general de 90 como MCD, que es la media que obviamente obtiene en su posición más destacada, dependiendo a las estadísticas, dependiendo a los atributos que estás viendo en pantalla. Si Roy King yo lo quiero como MC, es decir, un jugador que me sirva a defensa pero también que me apoye en ataque, vamos a ver qué atributo o qué característica, vamos a hacer un poquito más grande esto. Le vamos a poner maestro. Como maestro le va a dar un boost, un aumento, una mejora a sus estadísticas. Y fíjate bro, va a quedar con 93, ¿vale? Como si lo pusieras en MC. Si lo pones ahí como MCD queda con 92.7, pero como MC sube 92.5. ¿Qué le está subiendo? Le está subiendo regate más 7 puntitos. Fíjate, agilidad le sube más 5. Reacciones más 5. Control de balón más 5. Regate más 10. ¿Ya viste? Eso está genial. Yo te lo digo por experiencia, bro. Yo lo he usado con maestro y con otros tipos de química que me ayudan como MC. Y sí, la verdad, veo una diferencia muy, muy buena. Es importante mencionar, bro, que si tú tienes una formación como la que ves en pantalla y ya tienes a un MCD que no piensas mover, pues sí busca la forma de que tu jugador con características defensivas MCD, hablando de ese tema, como por ejemplo King, pues mejore sus stats para que sea un MC más completo, como lo acabamos de ver, ¿vale? Por el lado contrario, si tú tienes a un MCD que vas a decir, sabes que yo no lo muevo, pues también busca con ayuda de Footbin un estilo de química que le mejore su media y que le mejore esos atributos defensivos o de MCD y lo hagan super top. Es un consejo que te doy, bro, es un consejo que te puede servir para boostear a jugadores que no puede ser que los tengas en su posición natural, como por ejemplo Roy King, pero sí que puedas potenciar su posición en la cual tú lo quieras usar. Espero de corazón este tip, este consejo que les acabo de dar les funcione y sobre todo les ayude mucho en Foot Champions y en esas cartas que ustedes tienen la duda de qué tipo de química ponerle. Esta fórmula funciona para todas las posiciones. Si quieres un striker, si quieres un MC, si quieres un defensa de izquierdo, defensa de derecho, lo que sea. Busca un estilo de química que le dé potencia, que lo dope, para que así tu jugador rinda al máximo. Juega con estilo de químicas dependiendo su posición. Mi nombre es Conan y te veo en el siguiente video. Un abrazo.